Sí, bueno, la invitación, digamos, formal a la comunidad de Salto a la presentación del libro que se hará hoy en el Colegio San Martín a las 19:30 horas. La actividad ha sido organizada por dos instituciones: por un lado la Secretaría de Cultura de la Municipalidad, por otro lado la Comisión de Asociados del Banco Credicop. Así que la invitación, que seguramente es una invitación que ellos ya han hecho, y yo la hago ahora, en este momento, a la comunidad en general, digamos. Bueno, quiero que me cuente un poquito además de esta presentación, seguramente vas a dar alguna charla o alguna explicación de cómo fue el transcurso del trabajo de este libro. Sí. Vamos a charlar sobre dos o tres cosas, o sea. Una cosa será cómo yo llegué a esta situación y lo que ha significado las becas de investigación primero del Instituto Gramsci de Roma, en donde estuve en el año 2016, 2018 y ahora seguramente estaré el año que viene nuevamente, por tercera vez. Y además digamos, la importancia que en el último tiempo, en el transcurso del primer semestre del año, le ha dado el Segur CONICET a esta actividad, ¿no? Que ha hecho que fuera a presentar el libro ahí el pasado 31 de mayo. Sí, la charla de hoy va a constar de tres o cuatro partes, incluso una última parte se va a referir a la actualidad que pueden tener estos escritos juveniles de Gramsci, de un Gramsci de 23, 24, 25, 26 años, en pleno proceso de la Primera Guerra Mundial, es decir, cómo reacciona él ante un suceso de tal característica, de tal magnitud, y cómo eso puede decirnos cosas respecto al presente o a las últimas décadas, principalmente de los países de América Latina. Y la relación que puede tener esto con la cuestión de los municipios y particularmente del municipio de Salto. Por eso que intentaré hacer una relación, que creo yo que no es ninguna relación forzada, sino además una relación que puede ser bastante directa, entre estos escritos de Gramsci y cierta situación que se ha vivido en los últimos años en el municipio de Salto con el surgimiento de un actor que todavía no es un actor político-cultural, que son los tres centros industriales, los trabajadores de los tres centros industriales de Salto, el caso de Arcor, de Soichú y los trabajadores del frigorífico de Salto, que eso conforman una masa de no menos de 2.200 o 2.300 personas trabajando en esos centros, en tres centros de producción industrial en Salto, que sin embargo no han tenido todavía una construcción político-cultural, digamos, son una fuerza de trabajo que aportan incluso al desarrollo del consumo en el municipio, pero que no se han organizado de manera política y cultural. Me parece que muchos escritos de Gramsci de la juventud pueden relacionarse de una manera no forzada, sino bastante directa, con la importancia que puede tener un armado político en Salto, considerando estos 2.200, 2.300 trabajadores que lo hacen, o sea, van todos los días de su casa al trabajo, del trabajo a su casa, pero que no tienen una presencia todavía político-cultural masiva. Yo creo que la democracia del municipio de Salto podría avanzar de una manera muy importante, o sea, se podría pensar en el desarrollo de una democracia social avanzada, una democracia social avanzada, quiero subrayar estas palabras, si se consideran a estos como a este grupo importante de trabajadores industriales en sus aspectos políticos y culturales, si se desarrollan esos aspectos políticos y culturales de estos grupos, de estos aglomerados de trabajadores. Así que también haré una relación directa a esta cuestión.